Hola, mi gente hermosa. Estamos en Pocito. Pocito es un sector de Montevideo. Y en este sector, pues ya saben que Uruguay es pura agua. Agua por allá, agua por acá. Pues esta es la parte de la playa. Acá le llaman la Rambla. La Rambla. Así que estamos aquí. La playa Pocito. Bueno, estamos en una temporada de frío, pero entre el frío y el frío, pues hay días que son un poco más cálidos, más calurosos, y este es un día de ellos. Así que las personas salen un poco a recrearse, a coger sol, a tomar sol. A tomar sol, a quemarse un poco. Bueno, yo ya estoy quemadita, rica, salcochadita. Así que no salgo a tomar sol, salgo a divertirme un ratito. Y esta es la parte, como quien dice en Ecuador, como se dice en Ecuador, la parte más aniñada, una de las partes más aniñadas. Miren, porque hay muchos edificios en estos sectores, pues viven las personas que tienen mucho dinero. Un sector que me gusta mucho, es tranquilo, la gente sale, hay mucho turismo. Y estaba preguntando más o menos cuánto cuesta el alquiler en uno de estos edificios. Pues me dijeron que cuesta aproximadamente unos 5 mil dólares, no sé, eso me dijeron. Pues esta parte de aquí más o menos podríamos llamarle como Salinas o como Atacames o Suba, Tonsupa, porque es la parte playera, la parte costera de dentro de la ciudad de Montevideo. Me llama mucho también me llama la atención porque Montevideo es la capital de Uruguay, y pues es algo sorprendente que en la capital de Uruguay pues haya playa, haya mar. Qué miedo también, ¿no? Porque no veo ni un lugar que tenga manglares. Así que bueno, pero aquí nunca pasan desastres, dicen que nunca suceden desastres naturales. Así que mi corazón está en paz y mi vida también. Y es muy grande, la verdad, muy grande, miren. Muy grande el lugar. Y la verdad, estoy enamorada de Uruguay. Porque ustedes saben, venir de un país donde hay mucha inseguridad a un lugar donde puedo andar con mi teléfono y no me roban. Bueno, no tampoco 100%, no te puedes confiar, pero es un lugar, para Ecuador es muy seguro. Y miren todas esas partes de allá, la parte del mar. Así que espero seguirles mostrando muchos lugares aquí en Uruguay. Los lugares hermosos y también los lugares no tan hermosos, ¿no? Porque en todos lados hay lugares feos y bonitos. Pero yo me quedo con los lugares hermosos, lindos, que tiene este bello país. Quiero subir y conocer una placita preciosa que hay. ¿Una placita? Sí. Ok. Una placita. Y así que, estamos aquí, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Yo ando toda guapotona, ¿no? Ando con ropa de playa, ando con falda, ando con vestido. Y pues la gente me encanta, porque me gusta venir un día así, porque no veo mucha gente.